Candidata, pues ya, como usted lo comenta hace unos instantes, hay denuncias por parte de esta coalición, precisamente por estos presuntos actos que ustedes han calificado como una elección de Estado. ¿Se estará yendo hasta el fondo de estos casos, de estos temas? Pues ya está en el fondo, o sea, ya empezaron a, ustedes ya observaron que estuvieron los senadores, todos los presidentes de los partidos presentaron esta denuncia ante Fiscalía, ante la FEPADE, ante la UIF. Ayer hubo un punto de acuerdo en el Congreso también de federal. Y bueno, pues yo había sido muy prudente y pues, siempre me he conducido con respeto. Pero cuando a alguien le falta respeto al pueblo, yo no puedo detenerme. ¿Fue una simulación? Yo no puedo parar o no puedo callar cuando le faltan al respeto al pueblo. Y cuando tocan al pueblo, ahí sí no conocen a Lorena Cuello. ¿Fue una simulación esta firma ante el presidente por parte de los gobernadores o el gobernador de Tlaxcala? No, lamentablemente sí. Creo que el gobernador tenía una muy buena imagen con el presidente. Una muy buena imagen que hoy pues ha estado pues tambaleando, ¿no? Ojalá que se saquen las manos. Ojalá que hoy sí saque la mano el gobierno del estado. Y que saquen las manos todos los que están envueltos en todo esto, porque hoy no lo vamos a permitir. Hoy el pueblo está organizado, hoy el pueblo está decidido a acabar con la corrupción, acabar con todas estas injusticias que han estado pues realizando con compañeros, que pues es indignante que hoy una vacuna que manda el gobierno del estado, el gobierno de México, ¿no? Que manda el gobierno de México, que manda las vacunas, y que hoy sean condicionados a ser vacunados si no apoyan a la compañera del PIAN, ¿no? Es indignante que personas que trabajan en el gobierno del estado sean obligados, porque esa es la palabra, no hay otra palabra, que sean obligados a acudir a eventos, a llevar una lista de 20 personas y con lista en mano están verificando si van o no van. Es indignante que se sienta la gente presionada por perder su trabajo. Entonces, pues yo a ellos les digo que aquí voy a estar para defender los derechos, para que tengan el valor, la valentía de denunciar, porque hoy sí, no estamos como antes. La gente piensa que hoy si denuncia, pues hoy puede perder su trabajo. Al contrario, la gente que hoy tenga el valor de denunciar estas atrocidades que están pasando en el estado, va a tener mi apoyo, mi respaldo total y mi garantía de que no van a perder su trabajo, pero además de que hoy esa persona que nos está coaccionando, hoy sí es cárcel, hoy se acabó todo eso, por eso ya cambió la ley. Quizá la gente no lo sepa y hoy tenga, pues siga como antes, ¿no? De que pues, si denuncio me van a correr, si denuncio ya no me van a trabajar. No, tenemos que ser valientes y por eso estoy en esta lucha, por eso estoy aquí, no he dejado de luchar precisamente para que todo esto se acabe, para que los sindicatos sean verdaderamente representantes de sus agremiados. Cuando hay un sindicato que vele por sus agremiados y no sean sindicatos comprados como hoy están el 7 de mayo, como está la secretaria Blanca Águila. Salud, el sindicato de salud. El sindicato de salud, que están, le sirven a un gobierno. Eso no le sirve a un pueblo, porque un pueblo tiene que ser un pueblo democrático, un pueblo que tenga sus ideales y que tenga sus propios valores. ¿Dónde están los guerreros tlaxcaltecas? ¿Dónde está esa sangre de hombres y mujeres que venimos? Anteriormente éramos una república y cuando siempre éramos destacados desde los inicios de la política en Tlaxcala.
Hoy me pregunto, ¿dónde están esos hombres que tienen que salir a denunciar estos hechos? Porque si no lo hacemos, vamos a seguirles permitiendo que esto no acabe. Hoy tiene que acabar en Tlaxcala. Y yo sé que la gente ya se cansó. Y yo sé que la gente ya decidió. Y ya decidió que va a gobernar la cuarta transformación. Dos temas que resaltaron, candidata, ahí en el debate fue, y siguen hasta este momento pues en boga, el tema de la declinación de Liliana Becerril. Se pronunció su dirigente, posteriormente ella se pronuncia, que incluso revela que se recibió presiones para que se uniera a Juntos Haremos Historia. ¿Esto es cierto, candidata, por un lado? Y por otro, la senadora Minerva Hernández pide la intervención de la Procuraduría precisamente para que se investigue de dónde se obtuvo este documento, esta visa, y bueno, saber cómo estará precisamente sorteando estos temas. En el primer tema, yo soy muy respetuosa de los compañeros. Créeme que yo lo que menos quería ese día era salir a decir nada, o sea, más que fuera un debate, pues, común y corriente, con propuestas. Pero te obligan, o sea, te obligan porque ellos ya traían muy armado, pues, el show, ¿no? El show de que en la primera era como que el knockout, ¿no? Desde el principio, cuando está la compañera junto a mí y se dice que se suma a la compañía. Si yo no hubiera hablado, eso hubiera sido la nota. Entonces te obligan a subirte a algo. A mí no me gusta en lo particular. Creo que todos ustedes me conocen, jamás soy de pleitos, ni me gusta problemas, ni me gusta meterme con nadie. Pero no me gusta que sigan abusando o engañando a la gente. Cuando inventan que hay encuestas por arriba, que ya están llegando, que ya esto. Todas estas cosas y la guerra sucia que no ha parado en mi contra desde el principio, que yo había estado callada, por ser prudente, por no lastimar a una compañera, porque yo soy muy respetuosa, soy una defensora de las mujeres. Yo fui quien subió al Senado de la República la oportunidad de que hoy miles de mujeres estén participando también como diputadas, como presidentas municipales, como gobernadoras, y eso me llena de orgullo, pero yo no permito que la gente abuse de ese poder, ¿no? Y si las compañeras están abusando y ese día pues quisieron salir con la nota, tuve que pues tomar otro camino, reaccionar. Y no me dejaron otra salida. Entonces, cuando la gente se comporta con seriedad, con responsabilidad, con los con el pueblo, pues yo tengo que también ir caminando con ese mismo camino. Pero si hoy estoy viendo que la que me llaman, ¿no? Que me están obligando, me están quitando mi credencial de elector, por favor, ayúdenme a las personas que les hacen eso a denunciarlo, porque es la única manera. Hoy la ley cambió y hoy es un delito sin derecho a fianza. Hoy es cárcel aquel que regale una dádiva, que dé una dádiva a cambio de un voto. Hoy es cárcel aquel que utilice programas sociales. Hoy es cárcel aquella persona que esté atentando contra la democracia en este momento del Estado. Y no lo vamos a permitir. Entonces, si ellos entienden y hoy paran todo esto, porque estamos a unos días y los tenemos. Hoy justo me estaba mandando una persona, un compañero de mi equipo, que también eso no lo vamos a permitir, de mi equipo, en donde está yendo gente de gobernación, del gobierno del estado, donde están las placas, donde está el carro, donde están tomando fotografías de la casa, de la gente, de los simpatizantes, digamos, para tratar de intimidar. Eso es lo que van a hacer, van a tratar de intimidar, para que la gente no salga a votar, para que no haya movilizadores, para que no quieren meter esa intimidación. Hoy ya tengo placas, hoy ya tengo todo eso, y vuelven más denuncias, y van a volver a seguir estando a denuncia tras denuncia tras denuncia. Ayer fue otra de otra compañera que hizo una revelación importante, que se tiene el video, en fin. Y pues yo no sé, el pueblo no se va a cansar, hoy no se va a cansar, está organizado y va a salir a votar y va a salir a defender
que se acabe esta corrupción, que se acabe esta impunidad, que se acabe que los sindicatos pues sean comparsa del gobierno, etcétera, etcétera. No preocupa que intervenga la Procuraduría. La senadora Minerva argumenta que el documento exhibido el día del debate es un documento que fue robado supuestamente de la casa de la entonces presidenta municipal que recibió un asalto. Eso es lo que argumentó el día de hoy. Pues yo creo que en ese asalto, como ella dice, debieron de haber denunciado ya, y sin duda ustedes pueden investigar. ¿Hubo denuncia de Anabel Ábalos? No lo sé. Si ellos tenían esa sospecha, debió de haber denunciado con toda la de la ley, porque esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y en ese momento debió de haber exhibido que sospechaba de alguien, ¿no? O que le habían robado este documento, este otro, o X cantidad de dinero, o lo que le hayan robado, no tengo idea. Casualmente lo dicen. Entonces, hoy sale eso y sale un comentario que es absurdo ante la población, digamos, ¿quién va a creer esa situación? Minerva Hernández. Cuando tienes una sospecha, tú lo vas y la denuncias en el momento, no te estás esperando, y más si en este momento estamos compitiendo hacia un proyecto. Hoy salen a decir una cosa que es totalmente... ¿De dónde salió esta visión? Mira, a mí, como yo lo dije ese día, es un alma caritativa que sabe que pues no quiere que llegue también el gobierno que hoy representa la corrupción, la desfachatez. O sea, hoy firman convenios ante notarios diciendo que van a cumplir. Perdón, pero Peña Nieto firmó todos los contratos y nunca cumplió con nada. Entonces, pues no es venir a engañar a la gente, es venir a dar resultados verdaderamente. Ellos siempre han tratado de decir que Lorena no cumple. Hoy lo voy a comentar. Es más importante. Siempre dice que no cumple. Yo soy la que cumple. Yo soy la que siempre he cumplido. No hay nadie de los candidatos, de los aspirantes hoy, que pueda decir que ha trabajado más para su pueblo. No hay nadie más que yo. Tengo sí el valor moral de poderlo decir. ¿Qué información tiene de por qué le cancelaron la visa a la candidata de Unidas Fotos Calvo? No tengo información más que sé que, como ella decía, que quería iba a hacer la gestión ante la ONU, pues tampoco puede cumplir con eso porque no tiene una visa. Y ella habló, eso sí escuché, que comentó en la rueda de prensa que no ha tenido tiempo para ir a sacar su visa. No es que vaya a sacar su visa, es que está cancelada su visa. ¿Por qué? Pues ojalá que también aquí me ayuden a investigar por qué. Porque cuando cancelan la visa es por alguna situación delicada. Claro. Conociendo la situación en el PES, ¿esta declinación es algo que le deba preocupar a Lorena Cuellar y a su equipo? No me preocupa, la verdad es que pues yo respeto a la compañera, no ha renunciado. Hoy acabo de hablar con el presidente Hugo Eric, me decía pues que no ha renunciado a esta persona, que de ninguna manera pues él jamás se platicó esto, que habían platicado otra cosa distinta, nada que ver con lo que ella hizo. Y bueno, pues es una falta de ética, de profesionalismo, de muchas cosas. Me llamó mucho la atención cuando ella hablaba de que esa carta la iban a oír, a leer, o la iban a recordar sus hijos y sus nietos. O sea, la verdad es que es algo pues muy grave que ella diga eso, porque cuando tenemos hijos y cuando tenemos nietos tenemos que tener convicción de las cosas que hacemos, y cuando las hacemos las tenemos que hacer bien, siempre de manera derecha, por la derecha, o sea, por la en buena, quiero decir, siempre haciendo lo correcto, siempre haciendo lo correcto. Y pues no está bien que haya hecho eso, menos en ese momento. Y si de veras iba a declinar, ¿por qué entonces no se bajó en ese preciso momento para no hablar, para no seguir hablando? Porque ¿En algún momento pensó usted solicitar a los moderadores que se bajaran? Porque sí lo pensé, estaba respaldando. Sí lo pensé, sin embargo dije, van a decir que yo estoy atacando a la compañera cuando no era así. Entonces preferí que se siguiera quedando. Y si ustedes ven sus discursos, si Anabel decía que sí a las cuotas escolares, que ella decía que no. O sea, todo era diferente. O sea,
era totalmente distinto. Entonces, ¿cómo te puedes sumar a algo en donde, o a alguien donde no coincides en nada? Entonces, bueno, pues son cosas que respeto, no las comparto, más bien no las comparto, pero sí me enoja mucho, mucho, y eso por eso hoy estoy hablando con ustedes, porque nunca lo había hecho así. Siempre he sido muy respetuosa, pero yo no voy a permitir. Fue un teatro montado por las candidatas para... Que sigan abusando con la ciudadanía. Para distraer la atención de lo que en verdad en ese momento se estaba haciendo. Bueno, pues la idea era salir ella diciendo que gané el debate, se sumó una persona del equipo y bueno, pues salir victoriosa de esa... No me dieron los tiempos. Porque eso hubiera sido al final, claro, ¿no? Pero bueno, qué bueno que lo hicieron al principio porque me dio la oportunidad de defender cosas. Perdón, la Coparmex está invitando a otro debate virtual. ¿Va a participar? Mira, lo estamos analizando. Yo no veo las condiciones por lo mismo, porque no hay una... pues ustedes saben que siempre fue cuestionado la forma de cómo se iba a hacer este debate. Y para mí, en un minuto, ¿cómo puedes explicar pues muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que yo prefiero dedicarme a lo que estoy haciendo, a seguir diciéndole a la gente que cuide las casillas, que tenemos todos que salir a votar, que no se intimiden, no sé qué van a hacer para buscar la intimidación. Y ojalá, y de verdad yo lo deseo con todo el corazón, que el gobierno saque las manos. Porque si saca las manos, entonces habrá verdaderamente un equilibrio. Y que el Instituto Electoral no participe en nada más que lo que siempre he pedido yo. A nadie le voy a pedir algo que no deba hacer. Te pido que haya imparcialidad. Eso es lo que pido. Oiga, hoy en el noticiero de Ciro Gómez Leiva se difunde que usted ya va abajo por unas décimas en las encuestas. ¿Esto forma parte de esa estrategia que usted acusa? Desde luego que sí. Y ayer ya salió Massín Kolo, ¿no? Desmintiendo pues todas esas encuestas que finalmente qué querían hacer en el electorado. Eso es lo que me molesta, que se mienta. ¿Sí? Eso es lo que realmente es confundir a la ciudadanía. Entonces sacan encuestas, patito, que no están registradas ante el INE, que hoy mismo, bueno, ayer supieron que Maxine Kohler salió a decir que no era real, que lo que comentaba la casa de campaña de la candidata Anabel Ábalos no era lo correcto, no era la información real. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, si venimos a engañar, pues no podemos ser buenos gobernantes, tenemos que venir a decir la verdad. Y perdón, porque yo nunca creo que me hayan visto así. Lo que me molesta es que lastimen a la gente. Ahí es cuando yo sí voy a sacar las uñas, porque la gente no puede estar padeciendo hoy un acoso laboral, un acoso que no tiene... La gente es libre, todos somos libres, tenemos una constitución que nos da la libertad, precisamente por eso el presidente hizo programas universales, para que nadie hoy pueda decir, como antes, que los obligaban a los adultos mayores a ir a los eventos y los engañaban, que les iban a quitar su apoyo. Hoy también están engañando a la gente, diciendo que les van a quitar los programas, que porque los programas son los que dan el gobierno, da esos programas, el gobierno del estado, que si no se los van a quitar. Tantas cosas que de verdad, digo, paren ya con todo esto y entren en una contienda y sepan ganar una contienda limpiamente. ¿Cómo se gana limpiamente? Trabajando, respondiéndole a la gente, cumpliéndole a la gente. No se gana una campaña de manera sucia, porque la gente ya despertó y la gente no quiere que esté pasando todo lo que está pasando. La investigación de las que ustedes habla también va a alcanzar a la asesora de marketing, que se la roba, y para saber de dónde se le está pagando. Ya no sé, eso ya tendrán, hay abogados que se están encargando, hay un área de abogados de cada partido, de cada uno de los partidos que arropan esta coalición, y pues ellos están organizando todo y ellos lo hicieron, pero yo estoy ajena. Lo que sí es que pues decidí hablar porque es un hecho, es una realidad, a todas luces, pues hay una campaña de Estado en que ya se dieron cuenta a nivel nacional
y que lo que queremos, lo único que pedimos es que saque el gobierno del estado las manos en esta campaña, que la candidata con sus propios recursos, con sus medios, con su manera de cómo está financiando, vaya a una campaña, pero que sea una campaña justa, una campaña donde no haya esta situación de querer abusar del poder, porque eso no lo vamos a permitir. ¿Avisó la violencia? ¿Mandé? ¿Cree que se desate la violencia en los Esperemos últimos días? Que no, yo no creo, y ahí sí no creo, porque hubo un momento en la campaña pasada, pues yo ya sufrí todo esto, ¿no? Ya sufrí una situación igual, la vez pasada me robaron una elección, hoy no la van a robar, no la van a robar porque hoy el pueblo está organizado. Y eso me da mucha tranquilidad, claro que tenemos que salir todos a hacer nuestra tarea, a cuidar, a estar muy vigilantes, a estar a larga distancia cuidando las casillas, porque lo van a intentar, no lo van a conseguir, pero para eso tenemos todos que salir a cuidar. Y ojalá que, por favor, yo quiero paz, que no, que no me inciten a esto. O sea, si ellos se comportaran a la altura de hacer una campaña honesta, seria, transparente, con propuestas, no tendría por qué venir a hacer esto, ni la gente tendría por qué haber denunciado, ni nada. O sea, por favor, compórtense a la altura de lo que es una campaña, y sobre todo porque la gente hoy quiere trabajo, propuestas, que le cumplamos y que trabajemos con la gente a ras de piso. Eso es lo único que quiero. Gracias, señora. Muchas gracias.